mi vieja me gritaba: ¡Héctor! ¡Abajate de ahí! ¡Abajate!, me decía. ¡Abajate de ahí! Venía a tomar la leche. Te esperaban con el pan en el medio, con la pedazo de manteca y a veces un poco de dulce de leche. ¡Qué fiesta, eh! Pensar que bailé con Lady Di, practiqué unos pasos que tengo con Frank Sinatra, con el presidente Clinton. Yo conozco todo el mundo. Fui a todos los lugares. Por tierra, por agua, en camello, caminando. Por aire. Qué lindo que es el aire, ¿no? Me dijeron que los aviones se caen de vez en cuando, pero a mí no me preocupa. Si el avión se cae, el avión no es mío, ¿no? Hoy adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. Y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, y el viento de los vivos me despertó. Su Petucho era un... era un comilón, ¿sabes? Entonces, buscaba zonas, viste, medias difíciles. Andaba por Villa Dálmine. Eso que te dicen, te voy a matar, viste. Cuando se enojan, te voy a matar. Y nos fueron a asaltar unos amigos míos. A sacarle la plata, la ropa, todo. O sea, me dejaban en pelota. Y cuando vieron que era, que le gustaba, viste, que se la comía, calculan, todos pendejos, eran como fieras, de 13 a 17 años. Se lo voltearon todos, más de 20 eran juntos. Le tomaron cariño a tu Petucho, ¿viste? Él iba todos los domingos y lo servían para toda la semana, los pendejos. Y lo acompañaban y lo defendían. Qué realmente, qué interesante, ¿no? A lo que llega, digamos, el ser humano, el comportamiento, ¿no? Hoy me fijaba en el espejo y dije, ¿por qué tenemos las arrugas en la cara en vez de tenerlas en el culo, las arrugas? Está mal eso, pienso, ¿no? Todo. El tango se transformó en cualquier cosa. ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué les pasó a todos? Quiero verte una vez más, amada mía.
y extasiarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Siempre bailé. Quiero verte una vez más. Pero ¿quién soy yo? Yo nací en la calle Condarco y Basurco. Era Basurco 2711, una esquina, en un terreno baldío, una casa mitad de material, mitad de chapa. Enfrente justo de mi casa, en la lechería, y ahí practicábamos en el patio. Los primos. Eran tres primos. El mayor era Quique, Ruiz el Quique. Provocaba hasta una soledad bailando. Porque bailaba solo. Y yo hacía de mujer. Porque casi todos los milongueros empezaron bailando de mujer. Es una forma de sentir lo que la mujer siente, ¿no? Cuando el hombre la está conduciendo con los brazos. Él bailaba con ellos y practicábamos pasos. Invitaban a un milonguero famoso para que nos pasen cosas, ¿no? Estaba una pareja de baile que la recuerdo muy presente. Era Calizay y Elsa. Ella pegaba un giro y sacaba la bandera argentina de la cintura. Después rizaban una botella de whisky. Eso me recuerdo siempre. Quiero verte una vez más. Quiero pasar una noche más con mis amigos. Amada mía, me los imagino. Y extasiarme en el mirar de tu rescatar un amigo mira, es como resucitar. Quiero verte una vez más. Estar juntos es el tango. Vamos a estar juntos. Es inútil remover una vez más la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste y no puedo recordar por qué te fuiste. Quiero verte una vez más. Y en mi agonía alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. El único que me puede llevar es Carlitos. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma de mi contrato reciente de exclusividad con ella y yo lo hago muy gustoso. Porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Este es Carlitos, mi chofer. Suba, jefe, estoy mal estacionado, ¿eh? Él es el único que me puede llevar. ¿A dónde vamos, jefe? Vamos a buscar a mis amigos, los últimos milongueros. ¿Y dónde queda eso? En Mataderos. Mataderos. El boxeador. De chico, lo cagaron a trompadas. Porchito. Un gran corazón adentro de un puño. Tiene que vencer grandes miedos. Sé que me va a seguir. Corchito. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín.
están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. No hay nadie. Es como si las almas se hubieran ido. Galpón abandonado. ¿Dónde está la gente? El agua va pudriendo un zapato olvidado. Un camión. ¿Podré entender alguna vez qué mierda pasó? ¡Matadero! Llegamos, jefe. Enseguida vuelvo. Haga tranquilo. Casi me hace giratoria. O sea, es un arte. Un arte de defensa. Y la pasión de ver otros espejos de otros grandes campeones mundiales. Los campeones de los guapos de los barrios. El gallito del barrio. Las primeras peleas entre barras. Sé qué buena derecha tiene Pedro, cómo pega. Y ahí empieza. Porque el boxeador pelea con la multitud. La multitud está a favor de su mano derecha. Todos hacen el nocao. Es como un bailarín, lo mismo. La vanidad, el aplauso. Yo tenía mucho que aprender del peleador. Porque el peleador se te cruza en la mente bailando. Uno cuando baila está contando su herencia. Tienes que ser argentino, haber nacido en Argentina, en un barrio, con tus primeros amigos. ¡Corchito! Cuando lo encontré a Corchito, lo vi mal. ¡Corchito! Te vengo a rescatar de todo esto. Me abracé una bolsa de hueso. Muy buenas noches, estimado público presente. Antes de la gran pelea de la noche, me voy a cantar una milonga. Música, maestro. Con el lungo pantaleón, Pepino y el loco Juan, el peludo Santillán, Tito y el chueco Ramón. Salimos con la intención de ir un bailongo culero a beneficio de un reo que se hallaba encayolao. En devoto y acusado por asuntos del choreo. Resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre. Es coleccionista de gallinas. Al buffet por la bebida fui yo, Tito y el peludo, que ya estaba medio mudo de la curda que tenía. Pero allí encontré una cría chupando que daba gusto. Estaba el guitarrero Augusto, Gatillo, el cortopo tranca. Y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. Amigo siempre borracho, es pensar que nació en la Martona el loco. En el ambiente de mina estaban las de Mendieta, con la flaca pañoleta, la paja brava y la china, pichuta la golondrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, Sarita de la cortada, la grela de
puñalada y la parda el callejón. Era un ambiente bastante, bastante llomería el ambiente. Entre el baile meta y ponga, que era brava la negrada, y entre cortes y quebradas se mandaban la milonga. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el juanete. Si Santillán no se mete, el loco le da un piñón. Pero hay que ver, amigos, siempre le pisan el juanete al loco. También, si el loco tiene un juanete que parece una milanesa. Pero el chabón muy careta, al loco le dio un sopapo. Cayó el loco como un sapo, haciendo sonar la jeta. Intervino Pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se las quería picar. Hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida, piña, trompada, tortazo. Santillán tiró un balazo con un chumbo que traía. Toda la gente corría, quedó la casa pelada. A terminar la velada, yo me choré un bandoneón. Un piloto pantaleón y el loco la jeta hinchada. La ciudad está en ruina, pero igual sigue siendo la capital del mundo. Ir a buscar a los milongueros es atravesar el infierno. Hay que cruzar el riachuelo, un río podrido. Don Carlos, dígame. Te presento a mi amigo Corchito. ¿Qué tal, Corcho? Encantado. Encantado, Carlito, Iván. Corchito es un gran milonguero. Ah, ¿y ahora para dónde seguimos? Vamos a Chacarita, chofer. Vamos. Ahí estábamos, cada uno en la suya. Estoy bien peinado, mayoral. ¿Sabe qué es mi obsesión? Parece un asfalto su peinado. Parece un tordo de campo, negro. ¿Se peina con la toalla? ¿Con qué? ¿Con el ventilador? No. Con el lomo del peine. Primero paso la parte dentada y después con el lomo lo aliso. A uno, una vuelta en España, le dije que me peinaba con dulce de membrillo. Otro, Narciso. Un gran bailarín. Es enterrador en el cementerio de Avellaneda. Siempre quiso tapar algo. Cree que el tango murió. Narciso, un tipo oscuro, pero bueno. Es el más raro, el tipo que no le importa nada. Un bailarín de la puta madre. Acá, llegamos, jefe. Sí. Sí, don Carlos, espera un minuto. Voy a buscar al otro milonguero. Tranquilo. Bueno. ¿No sabés que hablando de muertos, hay tipos que se ahorcan hasta con un cordón de zapato, ¿no? Y un amigo que murió hace poquito con 260 kilos, no lo pudieron sacar, tuvieron que pegarle como 30 puñaladas para que... para sacar el aire. O sea que lo cagaron la puñalada para sacarlo. 40 años tenía el gordo. Bailaba el tango. Thank you.
pienso que los grandes bailarines de tango y grandes cantantes y grandes actores son fantasmas. Son fantasmas, por eso llegan al público. Y por eso el público dice, ¿por qué ese cantor me gusta tanto? Y porque son fantasmas del arte. ¿Qué haces acá? Cuando lo encontré a Narciso, estaba parado arriba de la tumba. Apenas lo vi, sabía que me lo iba a llevar. ¿A quién estás enterrando? Es un amigo que se fue. Bueno, que par descanse. Pero al tango no vas a poderlo enterrar. Y te prometo... ¿No será algún día que Narciso me tenga que enterrar a mí? Hastiado de la vida, solloza en su lío el pobre payador, sin hallar consuelo a su dolor. Colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada. De su sonido ya no le importa nada, tirado en la catarera, no hace más que llorar. En alguna ocasión solo se escucha esta canción. Mocosita, no me dejes morir, volve al cotorro, que no puedo vivir si supiera las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado. Mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. Dormía tranquilo el conventillo, nada turbaba el silencio de la noche. Cuando se oyó sonar allí en la oscuridad el disparo de una bala fatal, corrieron ansiosos los vecinos que presentían el final de aquel drama, y encontraron tirado en una cama y en un charco de sangre al pobre payador. Pero antes de morir, alguien lo oyó cantar así. Mocosita, no me dejes morir, volve al cotorro, que no puedo vivir si supiera las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado. Mocosita, no seas tan verte otra vez, mocosita, no me dejes, que me mata poco a poco tu desdén. ¿Yo muerto? No, estoy fugado, viejo. Hola, Carlito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? Cuando le cuente a Erika de que lo vi a Carlito. Don Carlos, le presento al otro milonguero, Narciso y Corchito. Compiten los dos, son dos milongueros muy buenos. Ajá. Don Carlos, ahora viene el plato mejor. ¿Saben dónde vamos? A Vieites. A buscar al loco Carcajada. Vamos, don Carlos, vamos.
Ahí comencé, el 24 de junio del 35. Fue mi primer escape. ¿Pero usted está muerto o está vivo? No le digo que me escapé. Y ahora, el loco Carcajada, me di una sobre el mejor de todos. Y le digo más. Él convirtió el dolor en risas. Ese va a ser el gran show. Y se cagó en todos. ¿Qué puedo decir de él? Un tipo elegante, pintón, perdido en el humor absurdo. Llevó las cosas al límite. Fue internado 7 veces. Su locura es contagiosa. Encontró una forma de existir siendo un doble de risa. Es el loco Carcajada. Esto es el apocalipsis, viejo. Mirá cómo está la ciudad, toda arruinada. No hay nadie en la calle. Es que los de acá se fueron todos, viejo. ¿A dónde se fueron? Vaya a saber. Y en cualquier momento, me voy a una casa con 10 pinos. Yo lo acompaño, don Carlos. ¿Le molesta si subo la música? No, don Carlos. Es un placer. Che, qué tangazo. Una casa con 10 pinos. Hacia el sur. En Buenos Aires, solo quedan locos. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. ¿Por qué será? Para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad. ¿Cuántos locos? Dinero y nada más. Sin tiempo de mirar. ¿Qué será? Antes de morir. No hay preguntas que hacer. Bueno, llegamos. El paredón del Vieite, che. Bueno, muchachos, ahora sí vino el plato fuerte. Tenemos que ir a buscarlo juntos. Vamos. Vamos a buscarlo. En los bordes de la ciudad hay depósitos, cárceles, fábricas cerradas, orfanatos, los colegios, loqueros. Acá uno se da cuenta que Argentina va a la deriva. Es una máquina de carne picada. Un transatlántico hundido. Es el descenso al infierno. Después está el sur. Carcajada. ¡Loco Carcajada! Es el que tiene más talento. Dejame. Larga la paloma. Dejame, que acá estoy muy bien. Llevó las cosas al límite. Sé que está dispuesto a todo. Es el mejor. Todo es mentira, todo es dolor. Si te
Mientras la noche oscura siempre asoma el sol. Y de la vida hay que reírse igual que yo. Jajaray, jajay, 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 jajay. ¿Qué te importa si la paica del bulín se te fugó? Si te traicionó el amigo o la timba te secó. Si el destino que es criollazo, justiciero y vengador, ha de echarlos contra el suelo al ingrata y al traidor. Suene, suene la guitarra que se estira el bandoneón. La música es olvido y el olvido es la ilusión que ha de darnos la alegría y el consuelo en el dolor, pa' que todos nos riamos igual que me río yo. Jajaray, jajay, jajay, jajaray, jajay, jajay, jajay. Otario que andas penando sin un motivo mayor. Vida, todo es mentira, todo es dolor. Si tras la sombra oscura siempre asoma el sol. Y de la vida hay que reírse igual que yo. Jajaray, jajay, 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 jojo. Yo soy ciudadano de la calle Corriente. Mi patria es el tango. Juntos vamos a dar una vuelta por Buenos Aires. Adentro, muchachos. Dale, Carlitos. Como si estuvieran en su casa. Va, en su coche. Este momento lo esperé hace mucho tiempo. Don Carlos, están todos, ¿eh? Ya está. El loco carcajada, Corchito, oh, mirá. Lindo, que me vino. Si llegó la carcajada, llegó la alegría, viejo. Qué alegría. Bueno, muchachos, vamos a ensayar. Vamos, vamos, vamos. ¿Derecho? Sí, derecho. Vamos. Te voy a decir por qué me dicen el mudo. A veces la vida. En realidad. La veo tan rara que me parece una borrachera. Yo estaba en pareja. Una vuelta le dije a mi mujer. Voy a hacer el idioma mudo. Ella me dijo, ¿cómo es eso? Y yo le contesté, sin voz. Muy bien. Seguro que si se lo cuento a Erika no me lo va a creer. ¡Qué bueno! Mayoral, qué metejón que tiene este con esa tal Erika, ¿eh? Está caliente con Erika. Pero no hace más que hablar de ella. Parece un sueño, otra vez juntos. Vamos a bailar, como en un sueño, estamos en el sur. Me siento más entero. ¿Por qué será? La civilización nos aplastó el corazón.
El día voló. Y sin darnos cuenta, ya estábamos en el sótano. Este momento lo esperé hace mucho tiempo. El banquete de los milongueros. Quiero verte una vez más, amada mía, y extasiarme en el mirar de tus pupilas. Quiero verte una vez más, aunque me digas que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Quiero verte una vez más, estoy tan triste. Es un milagro. Y no puedo recordar por qué te fuiste. Otra vez juntos. Y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Parece un sueño. Esta noche ustedes tendrán el gusto de presenciar los últimos especímenes de un Buenos Aires arrasado. Esta noche ustedes tendrán el gusto de presenciar los últimos especímenes de un Buenos Aires arrasado. Ahora verán un registro vivo de la voz de un pueblo. Con ustedes, Cristóbal Repetto. Brillaron tus pupilas inundadas por amargo llanto, la noche del adiós, el cielo que copiará nuestro gran dolor, con hilos musicales su pesar gimió. No importa que la vida nos separe, si latiendo queda dentro del corazón, dos almas estrechadas fuertemente por un solo destino, somos tú y yo. Soñando en esta soledad, el tiempo me hiciera nuevo, y de morir toda mi juventud en la ilusión feliz del porvenir. Si no pudimos realizar lo que la vida nos negó, esperemos la cita que nos dimos esa noche, de encontrarnos en la eternidad. Con todo respeto les vamos a pedir silencio y colaboración. Señoras y señores, con ustedes el médium, el hipnólogo, el coronel Ivanov. Buenas noches, señores. Como todos saben, la ciudad ya no existe. Es solo un museo para ser visitado por los extranjeros y turistas. Ahora pido
Querido público, que dejen todo. Que abandonen las esperanzas y los temores. Pediré también para coronar esta noche la colaboración de uno de ustedes. A ver, por favor, alguien del público, un voluntario. Usted, señor. Por favor. Bienvenido al Valiente. Por favor, dígame, ¿qué hace? Bailarín de tango. ¿Ja? ¿Bailarín de tango, ¿eh? Sí, señor. Siéntese en el sillón de parto. Ahora, contaré del 1 al 10. Digo 1. Lentamente comenzarás a relajarte. Digo 2. 3. Digo 4. 5. Al llegar a 6, quiero que vayas más profundo. Digo 7. 8. 9. Al llegar a 10, estarás en el trance. Digo 10. Estás flotando. Me gritaba a la hora del café con leche. ¡Héctor! ¡Abajate de ahí! ¡Abajate!, me decía. ¡Abajate de ahí! Venía a tomar la leche. ¡Qué fiesta, eh! ¿Vos sabés que yo soy capaz de entrar a mi casa de vuelta y poder prender las luces de vuelta? Luz por luz. Te encuentras como cuando eras chico. Con el pajarito. Con el jilguerito. Los vecinos del barrio sacaban. Cada uno sacaba su jilguero a la calle. Que hacían competencia de jilgueros. Como ahora sacan los perros por Recoleta. Canta en japonés, lo compré en Japón. Yo sacaba el jilguero. Tenía con Celeste un jilguero que le llamaba ya el destripador. Cuando cantaba era una maravilla. Son jaulas muy chiquititas y el jilguero ahí se siente muy fuerte y canta muy bien. ¿Qué querrá decir cantando, no? Ahora deambularás sin rumbo, sin tiempo, sin orientación, con la palabra tango en tu cabeza. Perdido en Buenos Aires. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos milongueros, lampazo? El negro 48, la Biblia. El negro berenjena. ¿Sabés que me vio uno? Llamaba el negro cagada. Estaban los hermanos Tomás Luis y Luis. ¿Cómo bailaban esos tipos? Tenían en las piernas, tenían cuchillos.
Y qué elegancia, los hombros, la espalda, la cabeza. Intuitivos eran. Toto Manguera también. Cómo bailaba Toto Manguera. Era famoso en el barrio de Toto Manguera. Las minas lo perseguían, Toto Manguera. Pero la única mina que bancaba se llamaba La Paloma. 1.10 m medía de altura. Y La Paloma resistía al Toto Manguera. Qué personaje. 38 sin contar garganta y pescuezo. Los pasos eran sagrados. La gran creatividad, la improvisación, la boleada, la corrida, la caída del borracho, el giro doble. Ahí nació el gancho en el año 40 y pico con Petróleo. Él creó el gancho. Cuando se cruzan las piernas, eso lo creó Petróleo. Gran bailarín. Que ya todo terminó y es inútil remover la ceniza de un amor. Una vez trajimos a la Biblia. La Biblia. Todos los pasos que te imaginas, el tipo los creaba. Era como un rey para nosotros. Íbamos todos los hombres a estudiar, a practicar, se llamaban las prácticas. Las minas iban a bailar y los chabones, que las minas no nos conocían, no bailaban. Y en mi agonía un alivio sentiré y olvidado en mi rincón más tranquilo moriré. Estás solo. ¿Dónde está la gente? Solo. Está todo abandonado. Qué extraño, ¿eh? Me dejaron solo. Ahora vas a ver pasar toda tu vida bailando. Siempre bailando. Yo triunfé en todo el mundo. El mundo me comía de la mano. Viajé. Pero el viaje no me llevó a ninguna parte. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué mierda busco? ¿Qué mierda soy yo? Alan Parker me dijo en Broadway que tengo un parecido a Gardel y al general Perón. Se apagaron los ecos de su reír sonoro. Y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricia de bondad. Y ahora que la evoco fundido en mi quebranto, las lágrimas... ¿Qué soy yo? Se niegan a notar y no tengo el consuelo. Y ahora tendrás que averiguar realmente quién eres. Y para eso tendrás que ir más profundo. Más profundo. Profundo. Te encuentras con tu esencia. Sentía miedo. En Japón, en Tokio, tenía miedo. Había como 30.000 personas.
sentía la presencia de una multitud, de Tokio entero. Y tenía 20 kilos de más. La falta de oxígeno. Estaba la posibilidad de que uno se pueda morir. Iba a morir del corazón. Y en ese momento, para salir del pozo, y me aparece la pelea. Sentía los ojos de la multitud. El mundo entero me miraba. Yo frente a todos. De a poco empecé a darme cuenta que estaba en un lío. Tenía miedo que Elsa se diera cuenta. Empezaba a transpirar. Tenía la camisa empapada. Me cegaban los ojos. Nadie tenía que ver lo que yo veía. Cada compás, cada pausa, para recuperarme. Me estaba descomponiendo. No podía más. El público me alentaba, pero no me podía agarrar de eso.
vacío. Empecé a fluir. Llegaba. Sabía que llegaba. Ahora vas a regresar. Voy a contar nuevamente del 1 al 10. Digo 1. Digo 2. 3. Y te ves. Digo 4 y tus miembros comienzan a moverse lentamente. 5, 6, digo 7 y ves a tus amigos. 8, te comienzas a sentir en casa. 9, mi voz más cálida. Al llegar a 10, estarás de nuevo aquí. Digo 10. Ahí están mis amigos. Ahí está Carlitos. Ahí están todos. Volví. Porque cuando subís un escenario, si vos no contás quién sos con los elementos del baile, no existís. Abajate, me decía. Abajate de ahí, venía a tomar la leche. Te esperaban con el pan en el medio, con la pedazo de manteca. Y a veces un poco de dulce de leche. Qué fiesta, ¿eh? Pensar que bailé con Lady Di. Practiqué unos pasos que tengo con Frank Sinatra. Con el presidente Clinton. Yo conozco todo el mundo, fui a todos los lugares, por tierra, por agua, en camello, caminando, por aire. Qué lindo que es el aire, ¿no? Me dijeron que los aviones se caen de vez en cuando, pero a mí no me preocupa, si el avión se cae, el avión no es mío, ¿no? Thank you.
gusta bailar el tango. Siyabonga kakhulu ukuthi sibelana, ngiyayithanda nami le ndawo yala. Dice que le gusta bailar el tango, que es un baile fácil, y de la mano de Mayoral y Elsa María, y a continuación quieren dedicar su danza Zulú para el programa de la televisión argentina Sábado para Todos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Siyabonga. Siyabonga. El Argentina. Nos han dicho que ellos dedican su canción, su folclore, a todos los argentinos. Y vaya nuestro lindo saludo para ustedes. Con todo cariño de Marruecos. Desde Marruecos estamos acá todos juntos con esta gente tan linda y estamos especialmente grabando para Sábado de Todos de Argentina Televisora Color. Acá al lado mío tengo a la señorita Turquía, que es la persona que se va a encargar de hacerle la siguiente pregunta. Quiero saber si te gusta bailar el tango. Dice que sí, normal que le gusta el tango, pero tiene que enseñarle a su señora cómo bailarle. Ah, con mucho gusto. ¿Cómo no? Bailamos entonces. Vale. Por favor, permíteme esa María, ¿ven? Entonces. A ver. Elegante y segura, siempre con pierna izquierda, perdón, pierna derecha hacia atrás. Recuerden, siempre pierna derecha. Uno, abrimos de costado, detenemos a la compañera, caminamos dos pasos de frente. El primero es largo, el segundo corto y nos juntamos. Ahora los invito a que lo hagan todos juntos. Música maestro. Bien elegantes, el tango es elegancia. Acá tengo a mi compañera. Baila el árabe, el baile oriental, le parecía difícil, pero ahora con este contacto que han tenido con estos dos brillantes profesores, ya pueden llegar a bailarlo bien. Y yo por mi parte quiero, como le dice la señorita, que quieren ellos brindar al público un baile típicamente tunecino. Mayoral y Elsa María.
Mostrarte como soy, entenderás de tu destino, toda la verdad.